Buenos días. Bueno, bienvenidos a este panel. Antes de dar inicio, les compartiré las instrucciones. Tener apagados los micrófonos. Al término del panel se realizará una sesión de 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas y comenzaremos a las 11:05, esperando a que se conecten un poco más de participantes. También para los panelistas es importante que apaguen su micrófono en caso de que no estén participando, por favor. Perfecto, Carlos. Damos inicio al panel que tratará sobre las estrategias de marketing que cambiará con el uso de la realidad virtual y aumentada. Les recuerdo tener apagados los micrófonos. Al término del panel se tendrá la sesión de 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas. El día de hoy nos encontramos frente a grandes expertos de marketing para poder discutir un poco sobre la implementación de las realidades extendidas, la realidad virtual y aumentada en cuanto a la formulación de estrategias de marketing. Es un placer para mí poder contar con los siguientes panelistas. Guillermo Pérez Bolde, autor del libro Metaverso, el negocio de la realidad virtual, fundador y director general de Mente Digital, expresidente de la American Marketing Association, Capítulo México, exdirector de Reputation Digital Institute, miembro del consejo directivo de SICOM. Guillermo Pérez Bolde es un exitoso conferencista. En los últimos años ha impartido más de 100 conferencias en foros internacionales de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España.
Guillermo ha publicado más de 380 artículos sobre marketing y negocios y colabora en el financiero Bloomberg y en el Heraldo Televisión con Darío Celis. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Nuestra segunda panelista es Gabriela Licón. Es gerente general de Fireware, que se especializa en el desarrollo de software de las realidades extendidas, certificada por la institución Conocer para la prestación de servicios en consultoría de negocios. Ha llevado cursos de principios de liderazgo y business development. Ha sido entrevistada por México Industry por la creación de la primera app con inteligencia artificial y realidad aumentada para la organización Hanover First México, feria líder en el sector de la industria 4.0. Tiene experiencia en crear alianzas estratégicas que ha permitido consolidar las relaciones con organismos del sector privado y público para potencializar el crecimiento de Fireware. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con Guillermo y con Salvador, expertos del marketing. Y finalmente, nuestro último panelista es Salvador Jordán. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación Empresarial. Es actualmente Head of Marketing de Hyundai Motor México. Es responsable del ATL, BTL, Digital y CRM. También es CEO y director general de la Academia de Innovation en Innovación de Mercadotecnia. Adicional, es socio de videojuego para celulares, el Chavo Kart, y socio del grupo local que cuenta con Pizza Roma y Pizza Local. También ha laborado en agencias de publicidad nacionales y transnacionales. Ha colaborado en el desarrollo de campañas de mercadotecnia y publicidad integral para marcas como Barcel, Alpura, Nissan, Coca-Cola, centros comerciales de Liverpool, entre otros. Bienvenido, Salvador. Gracias, un placer estar con ustedes y muchas por la invitación. Es un orgullo contar con la participación de todos estos panelistas. Y empecemos. El metaverso es una realidad inmersiva mediante aspectos de la realidad virtual y aumentada, teniendo en cuenta que la realidad virtual es una simulación de un entorno, mientras que la realidad aumentada es agregar elementos a un entorno ya existente. Es un nuevo mundo donde se podrá interactuar de manera digital. Guillermo, tú eres especialista en el metaverso. En uno de tus artículos publicados mencionaste que existen dos tipos de metaverso, el centralizado y descentralizado. ¿Podrías explicarnos un poco más a detalle sobre ellos? ¿Tu micrófono se encuentra apagado? Parezco nuevo, ¿verdad? Este es un tema crucial para esta cuestión de los metaversos, porque cuando nosotros hablamos de redes sociales, que es lo más cercano que tenemos después a los metaversos, las redes sociales que conocemos, por lo menos las más populares como Facebook, Twitter, Instagram, el mismo TikTok, son centralizadas. ¿Y qué significa esto? Que son controladas por un solo ente, por una empresa que es la dueña de todo el hardware y el software, son los que lo hicieron. Y entonces ellos deciden cómo funciona, ponen las reglas, estipulan quién sí y quién no. Seguramente a varios les ha sucedido últimamente que Facebook dice, ¿sabes qué? Te cierro la página, te cierro la cuenta publicitaria, te suspendo, en fin, hacen ese tipo de cosas, ¿no? Eso pasa cuando hay un dueño, digamos, cuando alguien es el dueño de las canicas y pues se juega como dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando es descentralizado, cuando es una comunidad? No sé si han escuchado hablar sobre las cooperativas. Hay algunas empresas que en lugar de tener una empresa que sea dueña y hay un dueño de la empresa, son una cooperativa en donde los propios trabajadores son los dueños de toda la empresa porque poseen una parte pequeña de las acciones de toda la empresa, ¿no? Un ejemplo muy curioso es han tomado el Boeing, esta bebida, el refresco, el Boeing, del Pato Pascual, que así se llamaba anteriormente. Bueno, esa empresa no es como Coca-Cola, que es una gran empresa, que es una sola, sino aquí es una cooperativa. ¿Qué diferencia tiene? Las decisiones en una cooperativa no las toma el director general. Sí hay un director, obviamente, pero está gobernado por un congreso, digamos, está gobernado por todos, ¿no? De manera equitativa. Bueno. Esto, si lo aplicamos hacia el metaverso y hacia todas estas plataformas, tiene que ver con, en lugar de que solo una entidad gobierne,
aquí lo gobiernan todos los que forman parte, y para formar parte, pues tienes que tener una partecita, tienes que tener una pequeña partecita o ser miembro para que puedas ser tomado en cuenta y que te consideren en las elecciones y en lo que tengas que hacer. Algo que está sucediendo actualmente es que los metaversos comenzaron siendo centralizados. Por lo menos el primer metaverso como tal que existió, que por lo menos yo lo nombro así como el primer metaverso, fue Second Life. Second Life, desde el 2003, imagínense, en el 2003 empezó a operar, en el 2006 se hizo ya popular y se hizo abierto a todo el público. Pero recordemos que Facebook nació en el 2004, YouTube nació en el 2005, Twitter nació en el 2006. Entonces, estamos hablando que los metaversos vienen también de aquel entonces. Y en aquel entonces era centralizado. Después comienza este tema del Bitcoin en el 2009 y se empieza a plantear a través de las plataformas de el Bitcoin, digamos, es el iniciador, fue el que comenzó a poner sobre la mesa el que las cosas pudieran ser de una manera diferente y descentralizado, en donde pudiera haber una organización que se llaman las DAOs, que son las organizaciones que gobiernan algo. Puede ser una criptomoneda, puede ser una red social o puede ser un metaverso. Entonces, hay metaversos centralizados y descentralizados. Por ejemplo, el de Meta, que son Horizon, es un metaverso centralizado. Y tenemos Decentraland, por ejemplo, que es un metaverso descentralizado. Son dos metaversos distintos. No podemos decir que uno es mejor o otro. Claro, el que lleva más avance y más desarrollo y que tiene mucho más presupuesto, pues es el centralizado porque tiene una empresa detrás. El otro se va capitalizando conforme los propios miembros pues van comprando la misma moneda, ¿no? Entonces, que en el caso de Centraland se llama Mana, la moneda propia de ahí. Entonces, obviamente, uno descentralizado avanza más lento porque requiere de que muchos se involucren, y uno centralizado avanza mucho más rápido, pero está gobernado por una entidad. Esa sería como la diferencia. Espero no los haya yo revuelto mucho. Y todo esto está construido sobre lo que se llama blockchain, que es esta tecnología que nació, bueno, no nació ahí, pero al menos se popularizó a partir de que empezamos a ver el Bitcoin en el 2009. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Ya con la incursión del metaverso también aparecieron lo que fueron los NFTs. ¿Cómo crees que estos son oportunidades para las empresas? Bueno, los NFTs son, todos hemos visto coleccionables, todos hemos visto esos objetos de colección firmados por un artista, ya has visto, ¿no?, las camisetas firmadas por un artista. Bueno, hay empresas que se dedican a venderte este tipo de productos, pero con un certificado en donde te aseguran, te garantizan que es único, o sea, que esa firma que tú tienes es única, que ese producto firmado, autografiado, en fin, que no existe otro en el mundo. Habrá otros productos firmados, pero este es único. Entonces, eso es mucho de lo que busca crear un NFT. Es ese objeto que sea único, que no sea reemplazable, sustituible por otro. Un billete, pues hay otro billete igual al lado, ¿no? Lo único que cambia es el número de billete. Entonces, un NFT es ese objeto que se vuelve único, y al ser único, pues eso le da un valor. Las cosas únicas son las que tienen un valor, ¿no? Es como hace muchos años leí un artículo que decían alguien que la invitaban a una, por casualidad le invitaron al cumpleaños de Carlos Slim, ¿no? El hombre más rico de México. Y entonces decía, ¿qué le regalas en su cumpleaños al hombre más rico del mundo que puede comprarse lo que quiera? O sea, ¿qué le regalas? Y en verdad yo me quedé pensando, es verdad, ¿qué le regalarías? O sea, si te dicen, ¿sabes qué? Carla, te vamos a invitar al cumpleaños de Elon Musk y vas a llevar regalos. ¿Qué le llevo? O sea, ¿qué le podría yo regalar? O al de Jeff Bezos, ¿qué le podría yo regalar? Entonces, la solución y lo que plantean ahí es, llega un momento en donde ya no es una cuestión de le compro lo más caro, le compro lo mejor, sino le compro algo único. Y eso único tiene un valor mucho más grande que el objeto más lujoso que pueda haber.
algo único es algo que trae tu nombre, tal vez, que fue hecho expresamente para ti, que solo tú lo tienes. Entonces, eso es, ese es el poder que tiene detrás un NFT, que es algo que está creado, que es único, solo va a haber una pieza, no va a haber una más. Y a través de la tecnología blockchain se blinda, digamos, para que no se pueda replicar, o sea, para que no puedan hacer copias de esto. O sea, puede haber similitudes, pero no puede haber otro idéntico, no puede haber clones de ese mismo producto que tengas en la mano, ¿no? Y esto, pues, ha creado un gran mercado porque hoy, por ejemplo, los metaversos están utilizando los NFTs para poder tener algo que comercializar, o sea, algo que se pueda comprar dentro de estos entornos, en donde digas, ¿sabes qué? Quiero comprar la entrada o una suscripción, quiero comprar, que es única, que solamente yo la puedo tener porque viene a mi nombre, quiero comprar un accesorio para mi avatar, quiero comprar un pedazo de tierra en un metaverso, y entonces esto lo haces a través de comprar NFTs que son únicos. Y esto precisamente viene a reforzar la tecnología blockchain y la tecnología descentralizada. Todo este tema de la descentralización, pues, gira en torno a utilizar esta tecnología precisamente para brindarle a la gente nuevas opciones para comprar y para vender. Ojo, los NFTs no es algo que vayas y compres a la tienda, que digas deme dos y deme tres. Los NFTs los tienes que comprar en un marketplace especializado en NFTs, no por el NFT, sino por la manera como lo vas a comprar, porque los NFTs los compras a través de una criptomoneda y las criptomonedas las almacenas en una wallet, y las wallets, pues, no es como la cartera que traes en la bolsa. Entonces, una wallet tiene que estar blindada a través de la misma tecnología blockchain, insisto mucho en esto, porque todo está construido sobre blockchain, y entonces de esa manera ahora sí vas a poder tener la certeza de que esto que estás comprando nadie más lo va a tener y lo vas a poder almacenar de una manera segura para que no te lo roben. Tengo una pregunta, Guillermo. En este caso, ahorita con la actualidad de la ciberseguridad, ¿cómo podría afectar los NFT en la cuestión de que todo está en la nube, ¿no? Obviamente comentas de la cuestión de seguridad, que está ya muy, muy marcado, pero en este caso podemos conocer a gente a lo mejor experta en que pueda descifrar ese tipo de, pues, de códigos para que a lo mejor te puedan robar esta información. ¿Cómo crees que más adelante se pueda resolver este tipo de tema o si daría más confianza a las personas en este punto? Bueno, la seguridad finalmente no tiene solo que ver con la nube o con el offline, sino, pues, la seguridad está en todos lados, ¿no? Hoy a la gente le están robando sus contraseñas de la manera más inocente, le están incluso hackeando su WhatsApp de una manera que no se había dado cuenta y dice, pero ¿cómo si WhatsApp es completamente seguro? Sí, WhatsApp sí. El que no es seguro es el usuario, porque el usuario es el que se pone en riesgo por la manera como lo utiliza, por cómo comparten información. Lo mismo sucede, algo que a menudo la gente se queja de es que me robaron mi red social, me robaron, hay gente que le han hackeado su wallet. Bueno, mucho tiene que ver con la manera de autenticar. La gente no quiere o le da flojera la autenticación de dos pasos que te dan muchas de las plataformas. Le da flojera porque dice, ¿para qué? Pues si ya tengo mi contraseña y mi contraseña es larguísima. Trae mi nombre, mi apellido y la fecha de nacimiento de mi sobrino. Entonces, ¿quién la va a descifrar? Es que no se trata de descifrarla, se trata de que el hacker encuentra la manera de que tú se la des. ¿Cómo? A la gente le están llegando correos electrónicos del banco o de su billetera, de su wallet o del exchange o del marketplace en donde le dice, oye, tu cuenta fue vulnerada, por favor, entra y verifícala. Y entonces te asustas, le picas, entras, dejas tus datos y en ese momento es cuando te la están hackeando. O sea, no te la habían hackeado, solo ese es un gancho para jalarte, traerte y autorizas la aplicación, sí, y autorizo y autorizo y autorizo, espantado de que me la van a robar y tú mismo le estás dando el acceso para que te la roben. Entonces, lo mismo sucede con los metaversos, con todo esto. El problema no es esa tecnología, el problema es nosotros somos los que caemos. O sea, nosotros somos los que entregamos la información porque a veces se nos va la onda y a veces confío en el mail que me llegó o en el mensaje de texto que me llegó que dice, oye, cuidado, tu cuenta acaba de ser vulnerable. O sea, acabamos de detectar un nuevo acceso, por favor, entra para confirmar si fuiste tú. Y en ese momento, todo espantado, le picas a la liga
y tú entras y la página se ve igual que tu wallet, que tu banco, que tu mail, que tu red social se ve igualita. Pero no, en realidad es el hacker creando una página idéntica y pues están robando tu información. Y eso, después el programa va a hacer recuperarla. Y con WhatsApp funciona de la misma manera. El WhatsApp te lo roban, curiosamente, porque la gente no le pone, no le cambia la contraseña al buzón de voz del teléfono. Dices, ¿qué tiene que ver el buzón de voz con WhatsApp? Bueno, le ponen, como la gente le da flojera ponerle una contraseña a su buzón de voz, a las 3, 4 de la mañana, cuando probablemente estés dormido, te están marque y marque y marque y marque y marque. Entonces, como ves que es el mismo número, ya no contestas. Y entonces lo dejas que siga sonando y se va a buzón. Cuando suena buzón, en ese momento ponen la clave por default y prueban varias claves por default y activan tu buzón. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento piden la activación por teléfono, les llega el mensaje y ya se adueñaron de tu celular, de tu WhatsApp, y se pueden adueñar de todas tus demás propiedades simplemente por no haberle cambiado la contraseña a tu buzón del celular. Entonces, o sea, y esto pues no es un error de las redes sociales ni de las plataformas. Es un problema de que los usuarios no sabemos y al no saber, pues caemos en este tipo de situaciones. Así es, Guillermo, efectivamente. Bueno, Guillermo, ahorita que nos estás platicando toda esta parte del metaverso, ¿cómo crees que sea su futuro y cómo crees que puede impactar a la sociedad mexicana? Mira, yo creo que el futuro del metaverso esto apenas está en pañales ahorita. Estamos comenzando. Yo creo que es más, todavía ni inicia. O sea, apenas va a iniciar. O sea, yo creo que lo que hoy estamos viendo, lo que hoy tenemos, es apenas como la introducción de lo que va a ser realmente el metaverso. Yo creo que en un futuro vamos a tener otro tipo de plataformas distintas a las que hoy tenemos, porque hoy le está resultando muy complicado a las personas entrar. Un ejemplo que les mencionaba hace un momento, Decentraland. Decentraland es un metaverso muy concurrido, mucha gente está entrando, pero para poder llegar a él tienes que primero tener un wallet y luego... Entonces ya es doble complicación, no nada más es la plataforma, sino ahora una antes y tienes que entender para qué es el wallet y trae ahí temas de que te dice dinero, entonces la gente se espanta y dice me van a cobrar y ya, y se van y no entran. Entonces esa complicación se tiene que resolver de alguna manera. Entonces los metaversos tienen que encontrar mecanismos para facilitarle a la gente cómo hacer las cosas, porque si no, la gente se va a salir. La otra, los metaversos centralizados se están enfocando en los visores. Entonces, un visor es caro, la verdad es que es caro. Cuesta lo mismo que una televisión de 50 a 60 pulgadas. Entonces, no es algo que cualquiera pueda comprar y no es algo que vayas a tener en tu casa como, miren, compré un visor. Pues no, o sea, tampoco es así como tan fácil, ¿no? Entonces, como es algo único que solamente una persona lo puede usar a la vez, no es como la televisión de la casa que todos la ven, ¿no? Aquí es uno solo. Eso complica un poco las cosas. Entonces, yo creo que en un futuro, pues los metaversos VIP van a ser los que tengan su visor y vas a tener otro tipo de experiencias y vas a tener metaversos que no van a requerir de un visor, como Somnium Space, como Decentraland, como WeChat, como todos esos que no requieres de tener un visor, y la verdad es que la experiencia es muy rica. Hay un chorro de metaversos muy simples que son los que empiezan a crecer y empiezan ahorita a despegar por esa simplicidad, porque te conectas y en unos minutos ya estás navegando y ya estás yendo y teletransportándote a lugares, y eso, la verdad es que eso es lo que la gente quiere realmente ver acción. Un metaverso que está creciendo mucho, todavía le falta tanto desarrollo como usuarios, es Hubs de Mozilla Hubs. Pero es un metaverso muy interesante porque lo están utilizando ya, por ejemplo, personas para educar, o sea, para cuestiones de educación. Ya están organizando cursos, seminarios dentro de Hubs. Y lo interesante es que tú tienes lo mismo que tendrías o muy similar a lo que tendrías en Workrooms de Horizon, de Meta, pero ahora lo tienes gratis, lo tienes completamente gratis y no necesitas un hardware adicional.
Entonces puedes proyectar incluso una presentación, puedes apuntar, puedes escribir, tienes una pizarra, puedes hacer lo mismo y todos pueden estar atendiendo el mismo lugar. Puedes tener tu avatar personalizado y diseñarte como tú, y eso pues, la verdad es que lo hace muy atractivo. Y pues la verdad es que ese tipo de metaversos creo que se van a ir desarrollando mucho más rápido y más ágil. Otro que está creciendo mucho en ese sentido es Spatial. Spatial está padrísimo porque aparte te da un espacio personal, tienes un estudio que tú puedes, que te lo da a todos los usuarios, les da uno y tú lo puedes personalizar y hacer a tu gusto y le pones tus fotos y tus cuadros y tus muebles y tú lo diseñas como tú quieras, ¿no? Y puedes ir a un lugar y puedes invitar gente a tu estudio. Entonces, son ese tipo de metaversos fáciles, rápidos, que la verdad es que creo que eso va a ayudar a que la gente llegue ahí, porque los otros son más complejos, como Horizon, pues la verdad es que, o sea, están padrísimos, puede ser un chorro de cosas, pero también creo que esa complejidad va a ahuyentar a cierto tipo de personas en el futuro. Y en México hay muchos usuarios, curiosamente, de Second Life en México. Hay incluso comunidades dentro de Second Life de mexicanos que están ahí. Y pues esto se transporta a los otros metaversos. Mucha gente no sabe, pero el metaverso de Decentraland, que es uno de los más conocidos y de los más grandes, no fue hecho en Estados Unidos, es argentino, fue hecho en Argentina, por dos argentinos. Claro, no lo dicen porque el malinchismo luego dicen, es argentino, y luego lo empiezan a ver feo, y entonces, no, pues si es gringo, si es europeo, entonces sí, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que en México tenemos que también ir desarrollando. Ya hay gente desarrollando, ya se están desarrollando lugares, NFTs, experiencias dentro de los metaversos. Ya hay marcas incluso ahorita que están trabajando, haciendo cosas en México para metaverso. Y es cuestión de semanas, meses, que veamos mucho más actividad de México en los distintos metaversos. Pero yo creo que el futuro es muy prometedor y ahorita estamos, es más, todavía ni inicia. Yo creo que podríamos decir que esto apenas va a empezar, o sea, todavía ni siquiera inicia. Y los metaversos hoy ya tienen millones de usuarios, ¿eh? También vale la pena decirlo, millones de usuarios. Muchísimas gracias, Guillermo. Está muy interesante todo lo que nos platicas acerca del metaverso. Para los usuarios que les interese conocer un poco más sobre el metaverso y todas sus funciones, participaremos con Guillermo en una actividad en la que se van a regalar dos libros de su libro de El Metaverso. Justo ese libro, para que estén al pendientes en el LinkedIn de Fiverr, por favor. Salvador, tú cuentas con mucha experiencia en el mercado automotriz. ¿Cómo consideras que la realidad aumentada o virtual puede incursionarse en este mercado? Gracias, Carla. Mira, aquí hay una cosa bastante importante ahora. No sé si han visto la evolución en la industria automotriz. Cualquier coche que ustedes tengan. A ver, no sé si ahí me escuchan bien, si no voy a quitar los audífonos. ¿Sí me escuchan perfecto? Ah, okay. Sí. Perdón, me agarraron aquí cambiando de aeropuerto, pero llegamos a tiempo. El punto es, los coches ahora, como ustedes los ven, los vehículos ahora, como ustedes los ven, tienen demasiada tecnología, o comúnmente decimos que tienen demasiada tecnología, ¿no? Ahora ya es pantalla touch, ahora pueden conectar sus celulares, etcétera, pero es una funcionalidad importante, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que llega la realidad aumentada? Entonces, si de repente vamos a trasladarnos al mundo de los videojuegos, y pues recordamos cómo cuando tú vas viendo el juego, vas caminando en cualquier juego que sea, van teniendo o van apareciendo personajes. Ahora imagínense si la realidad aumentada lo llevamos esto a los vehículos, ¿no? Entonces, tú podrías detectar, no con una manera de entretenimiento, sino con una manera de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, que va a cruzar un perro en la carretera, que va a cruzar una persona en la calle. Entonces, todo esto, en la realidad aumentada, la industria automotriz va a llegar hacia ese punto, ¿no? Hay un sinfín de regulaciones que pudieran detener de cierta manera el avance rápido para que lleguen estas soluciones, pero la industria automotriz a nivel de seguridad es lo primero que vamos a empezar a ver
en el sentido que ustedes se van a sentir como si se subieran a un videojuego y entonces tener sensores por todos lados donde van a empezar a detectar ciertas situaciones en realidad aumentada que no necesariamente son de entretenimiento, ¿no? Entonces, esto es un poquito de la evolución que viene en la industria automotriz. Y por otro lado, la interconectividad, ¿no? O sea, tú puedes tener, hoy en día, pues nuestro dispositivo, nuestro móvil, es una extensión de nosotros, pero ahora es una conexión con otro mundo. Entonces, a partir de esto, podemos empezar a tener que los dispositivos pueden jugar un rol importante en todos los datos que nosotros pudiéramos transmitir de manera audiovisual mientras vamos teniendo un trayecto. ¿A qué voy? Si tú vas en el vehículo y entonces a lo mejor eres un turista y tú vas teniendo, no solamente de manera individual, me refiero. Si tú vas, por ejemplo, en un turibús, imaginemos, ¿no? Entonces, en el turibús tú puedes tener un QR code o tú puedes ir teniendo ciertos elementos con los cuales tú puedas escanear a lo largo de ciertos monumentos arquitectónicos, históricos. Entonces, la realidad aumentada te puede dar otro tipo de posibilidad con la cual tú puedas interactuar mientras tú vas en un trayecto en un vehículo tradicional, ¿no? Y cuando hablo de un vehículo tradicional, no es necesariamente que sea propio, puede ser también dentro de un colectivo, ¿no? Entonces, la industria automotriz tiene bastantes sorpresas que realmente, es, más allá que yo les diga primicias, lo pueden ver, se mete cualquier persona a Google o YouTube y empieza a ver cómo empiezan a ver ya autos concepto con este tipo de tecnología. Y lo que nosotros podemos ver es que como los coches autónomos, ¿no? Hasta que no lleguen las regulaciones, va a ser que empiecen a despegar. Pero fuera de eso, la realidad aumentada interconecta tanto con el vehículo como con la persona, como con los terceros, que son todos los elementos que pueden estar en un contexto de trayecto para cualquier conductor o pasajero. Excelente, muchas gracias. Y ahorita que mencionaste esto de la realidad aumentada dentro de la seguridad del automóvil, ¿crees que este tipo de tecnología esté dirigida más a un mercado business to business o business to customer? Sí, va un poquito ligado con la respuesta anterior, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, al final, la tecnología, de repente, es mucho el término de el business to consumer, ¿no? El B2C famoso, creemos que siempre es para allá. Siempre se nos olvida que la amplificación en realidad siempre llega en el B2B, ¿no? Son dos cosas muy importantes. El business to business, al final, tú, como lo voy a decir, como si fuéramos un proveedor, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, en nuestra zona fuerte, que está en Guadalajara y todo este tema de desarrollo que está generando, pues se generan células de desarrollo para poder hacer una conectividad con otra empresa, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras, hace rato comentaba Guillermo el tema de WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, el WhatsApp, pues simplemente lo que hace es escanear tu QR code, pero hubo una interacción primero entre plataformas para poder nosotros desarrollar esta realidad aumentada. Y entonces la primera fase es encontrar cómo voy yo, empresa, a solucionarle a lo mejor a un tercero, ¿no? Lo que nosotros llamamos el third party data, que nosotros en ese punto logremos que lo que yo quiero comunicar converja, ¿no? Aquí estoy aquí viendo estoy sentado acá en el aeropuerto y entonces aquí está, ¿no? El famoso QR code y escanea, ¿no? Ya no podemos vivir sin escanear los menús, para empezar. Vámonos desde lo simple. Pero también, si yo llego a un museo y entonces empiezo a interactuar con una plataforma para que me empiece a dar todo lo histórico, ¿no? Recuerdo que quien empezó fue Calderón, cuando empezó como la Ruta del Bicentenario, y entonces puso un QR code a todos los puntos históricos para que pudiéramos amplificar nuestra experiencia. Lo primero que se hizo fue entender la información y brindársela a otra empresa, a otro elemento, que entonces genera primero el B2B para que se desarrollen las plataformas, y partiendo al final ya vas con el consumidor. Entonces, para mí es una parte donde están involucradas primero las dos empresas, y partiendo de eso ya conectas con el consumidor. A veces creemos que hay que pensar luego en los famosos consumidores, ¿no? Yo te lo digo desde la industria, cualquier industria, ¿no? De los distribuidores. Cuando yo genero una empresa, normalmente, ¿qué quiero hacer? Lo empiezo a promocionar en Facebook, en Instagram, en Twitter, y entonces yo pongo y entonces yo vendo elementos y entonces los empiezo a distribuir.
¿qué pasa ahí? Tu margen es muy corto, ¿no? ¿Cuántas personas puedes tener tú en Facebook? ¿Cuántas personas puedes tener en... los limitamos muy rápido. Si la realidad aumentada le empiezas a conectar con un tercero que ya tiene algo que ofrecer en información, entonces tú vas a poder amplificarlo mucho más rápido. Entonces, cuando yo hago y entonces vendo franquicias o distribuidores, vuelvo a lo mismo, a lo mejor de audífonos, pues entonces llego a diferentes puntos de venta, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con los datos y la realidad aumentada, ¿no? Nosotros creo que necesitamos entender que todo este desarrollo que es tan, tan minucioso, tan artístico en ciertas ocasiones, ¿no? No importa si es de seguridad o de entretenimiento, juega un papel muy importante para poder nosotros llegar a amplificar esta realidad aumentada. De acuerdo, Salvador. Ahorita, como mencionas, de que también se puede utilizar para el medio de entretenimiento, como de seguridad, ¿cómo crees que el mexicano reaccionaría ante este tipo de estrategias? ¿Crees que podría ser muy rezagado ante este tipo de tecnología? Mira, por ahí te voy a aventar voy a citar a alguien. Por ahí me mencionaste en la semblanza, soy fundador de una academia que se llama de Innovación en Mercadotecnia. Por ahí tenemos un canal de YouTube que es Business and Marketing. Y lo cito porque quiero citar, ahí con nosotros colabora Jennifer Medina, que es de Waze. Y me decía en alguna ocasión, ¿no? O en una entrevista que saldrá en los próximos meses, me decía, ¿estamos listos o no estamos listos para la tecnología cuando somos tercermundistas, ¿no? Mal llamados o bien llamados, yo no lo digo peyorativamente, lo digo para situar la situación, el contexto, perdón. A veces el tercer mundo, Latinoamérica, México, tiene más tecnología o más adopción por la tecnología, porque no está construida desde la base una infraestructura tan sólida como puedes tener Estados Unidos, Canadá, y donde todo ya está interconectado, ¿no? Entonces, por eso hay tanto consumo de contenidos digitales, por eso hay tanto consumo de celulares, por eso somos el país que más YouTube ve, ¿no? Entonces, lo que hace es que la tecnología es mucho más adaptable a alguien que quiere llegar más lejos y no está listo para llegar hasta allá. Entonces, lo que hago es te acorto esta brecha digital, esta brecha tecnológica, para que tú puedas tener al alcance este tipo de información o más rápido. Entonces, no necesitaría yo tener toda una infraestructura para poder agarrar, y oye que en México somos uno de los países que mayor celulares tenemos, pues ponerle algo que de forma inmediata me va a dar información, ¿no? Entonces, yo creo que el rezago, más allá de la tecnología, que ciertamente no nace aquí, la usabilidad sí es más propensa a tenerla en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que ahí es una gran área de oportunidad, ¿no? Somos un país que consume demasiado audiovisual, somos un país que consume demasiada interacción con los medios digitales. Entonces, ¿por qué hay una banca en línea creciendo tan rápido en los países como Latinoamérica y no tanto en los países primermundistas? Porque el sistema es totalmente distinto. Su sistema actual funciona bien, el de nosotros no, y entonces el brinco tiene que ser con la tecnología. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos una posibilidad muy amplia en cualquier industria, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Gaby, Fireware está enfocado a todo el desarrollo de software de las realidades extendidas, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Tú has visto cómo las empresas han usado este tipo de estrategias para su marketing? ¿Podrías mencionarnos cuáles son los principales beneficios que obtienen de ellas? Sí, justamente, como lo menciona Salvador, en temas de cuestiones de realidad aumentada en el sector industrial, no solamente es la parte ahora sí de, oye, pues, entretenimiento, sino que te ayuda a visualizar y que la experiencia del usuario sea un poco más sofisticada a la cuestión tradicional. Entonces, el beneficio de aplicar este tipo de tecnología en el sector del marketing abarca de muchísimas cuestiones. Si nos llegáramos a enfocar en cuestiones de, a lo mejor, cosméticos, en este caso se pueden estar aplicando para un unboxing, donde la persona ya puede ser un poco más interactiva al colocar su smartphone, lo que es obviamente frente a la cara,
y automáticamente puede ver a lo mejor algún filtro de la marca de maquillaje, no sé, por ejemplo, de Revlon, de L'Oréal, o a su vez en cuestiones de industria, como lo comentó este Salvador, puede ser más la experiencia de, oye, pues en este caso quiero visualizar un carro, pero por cuestiones de espacio posiblemente no pueda colocarlo físicamente, o en su caso, por presupuesto. Entonces, lo que se puede hacer es crear el carro de forma virtual a través de la realidad aumentada para poder visualizarlo. Hay muchísimos factores en los cuales puede entrar el marketing con el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Es muy, 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 muy amplio. Muchas gracias, Gaby. Bueno, también al momento de desarrollar las estrategias de marketing es muy indispensable poder fijar el mercado al que nos enfocaremos. ¿Crees que la implementación de las realidades extendidas en estrategias de marketing está más enfocado a una generación Z o millennials, o incluso crees que estén bien aceptadas por otro tipo de generaciones? Actualmente ese tipo de tecnología tiene un gran beneficio con estas nuevas generaciones. Sabemos todas las empresas que la generación Z, la generación millennial, todos los que pues vayan ahora sí iniciando, van a ser los nuevos compradores en algún punto. Entonces, el reto de cualquier compañía es saber cómo atraer a estos clientes a futuro. Sabemos que a lo mejor ahorita no tienen el poder adquisitivo suficiente, pero en algún punto el interés de la compañía es hacer posicionamiento de marca de que ellos pueden recordar a este tipo de empresa. Entonces, con ese tipo de generaciones sabemos que ya usan la tecnología y es más fácil como empresa nosotros adquirir el uso de la tecnología sabiendo que ellos es más sencillo de comunicarse. No es lo mismo que ellos puedan estar visualizando a través de una pantalla un comercial de Coca-Cola con métodos tradicionales a comentarles, oye, pues en este caso vamos a hacer lo que es un comercial, pero escanea este código QR donde vas a encontrar un filtro de Instagram y podrás participar en alguna experiencia. O en su caso, realizar diferentes unboxing de manera física. Sabemos que ahorita cualquier empresa que quiere lanzar un nuevo producto tiene que crear lo que es esta parte de un stand donde anuncia su producto o su servicio y usamos las mismas metodologías tradicionales, ¿no? En este caso, pues ahí colocamos a diferentes personas que están explicando de qué es este beneficio, pero la gente ya no le gusta que se pueda vender de esta forma. A ellos lo que les interesa es poder interactuar, llevar un poquito más al corazón la marca. Entonces, con la tecnología que desarrollamos nosotros en general, que es la realidad virtual, aumentada y mixta, ya permite involucrar al usuario, que es lo que busca esta nueva generación, sentirse parte de la marca, no solamente de forma directa, sino a través de una forma un poco más llegada al corazón. Y esto permite que ellos hagan la conciencia y que digan, oye, pues me interesó muchísimo cómo Coca-Cola, cómo Pepsi lo está implementando. Actualmente en México son pocas de las empresas en cuestiones de marketing que lo están implementando en sus estrategias. Pero si nosotros investigamos a nivel internacional, Pepsi en algún año, en el 2016, si no mal recuerdo, lanzó una marca específica para Londres donde estuvo implementando su tipo de tecnología. Entonces, poco a poco, como lo comentó este Guillermo, todavía México está muy rezagado, apenas estamos en la punta del iceberg, todavía nos falta muchísima cuestión de que todas las empresas, hablando cuestión de marketing, puedan ver el beneficio. No solamente es cuestión de posicionamiento, sino que abarca muchas estrategias más. Muchísimas claro, gracias. Mira, preguntaba algo, no sé si puedo contestarle. Sí, sí, claro. La sí, pregunta un ejemplo de... Perdóname. No, ahí me la leí ya yo. ¿Cómo sería un ejemplo de estrategia de marketing, no? Yo te voy a poner rápido dos ejemplos para no tardar. O sea, algo muy cotidiano, ¿no? O sea, tú puedes ir al súper y ver una pantalla, a lo mejor una tele, y entonces puedes agarrar y hacer una comparativa, por un lado, o especificaciones con un QR que te dé todas las dimensiones de las pantallas, de cuál, por qué es mejor o por qué es peor. Cuando tú ahí solamente estás viendo el producto físico, tenemos una conexión en omnicanalidad, en este sentido que utilizas otro tu dispositivo para tener mayor información más que meterte a Google y todo esto, sino desde ahí tú puedes darle mucho mayor información, puedes ponerle desde video, desde características, desde mil cosas que puedes generar. Yo desde la industria automotriz, por ejemplo, rápido,
si tú vas a una concesionaria, tú podrías tener un iPad, ¿no? Donde a lo mejor vas teniendo una lectura del coche y entonces te va diciendo características específicas o imágenes más allá. Lo estoy llevando a un punto trivial porque de repente creemos que es totalmente un show off lo que se necesita para la realidad aumentada, y en realidad podemos empezar desde lo básico para empezar a hacer estrategias de marketing que de cierta manera en uno te puede ayudar simplemente darle una mejor experiencia al usuario para explicarle el producto, y en otra te puede dar características específicas que tú necesitarías investigar en internet, que todo el mundo lo hace, pero es mucho más dirigido, mucho más rápido, y le generas esa conexión con tu producto de manera inmediata. Muchísimas gracias, Salvador, y muchas gracias, Gaby, también. También muchísimas gracias a Guillermo. Los tres nos compartieron mucha información muy valiosa. Estoy segura de que será de gran ayuda para directivos, gerentes, profesionistas e incluso estudiantes que están estudiando toda la parte de marketing para el desarrollo de sus estrategias. Y pues estamos esperando el momento en el que México quiera dar este gran salto tecnológico para el desarrollo de esas estrategias de marketing. Con esto damos finalizado el panel. Les pido que estén al pendiente para la dinámica para el sorteo de los libros de Guillermo de Pérez Bolde. Vamos a publicarlo en nuestro LinkedIn de Fiverr. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, excelente día.